para el caballo con arzones. Y les comentaba, es completamente, se tardan 10, 20 segundos en hacer su rutina, pero es a todo vapor. No puedes dejar pasar algo porque vienes para abajo, te caes obviamente. Estamos a la mitad de esta gran final. Está ahora Mikkel Bultner de nueva cuenta. Ante ustedes estuvo en la final de piso. Y vamos a ver su ejecución de este representante de la República Checa. Estamos viendo que la generalidad ya se detuvo. Esa es una caída sobre el aparato completamente. Estamos viendo que la generalidad de los atletas inicia con las tijeras. ¿Por qué? Porque las tijeras es un elemento que te corta el ritmo en muchas veces, en muchas ocasiones el ejercicio. Todos empiezan, hacen tijeras y luego ya no se detienen hasta la salida. Aquí ya este gimnasta, dos caídas importantes, está completamente desconcentrado, fuera, no tiene ninguna posibilidad de una nota que le pueda dar algo importante. No ha podido controlar el nervio, me parece también, este atleta, Mikkel Bultner. Recuerden que fue el que abrió precisamente las finales de este día y particularmente del ejercicio en piso. Lo vimos al terminar, por así decirlo, al caerse, al no concluir este ejercicio, la molestia en el brazo izquierdo. Me parece que el bíceps le estaba dando mucha, mucha lata. Y bueno, pues más bien que mal, termina su ejecución. Perdón, Jorge, se da cuenta que nada que ver, tuvo muchas caídas, la salida completamente a fuerza, desconcentrado, sin sentido de lo que estaba haciendo. Ahí empezó la de que, ¿no?, se le fue el hombro de izquierdo hacia adelante y ya no logró controlar el cuerpo, que es algo bien importante. Los arzones es un aparato en donde la muñeca, el brazo completo, entre la muñeca, que es el apoyo, y el hombro, te van dando el apoyo real del aparato. Se te va tantito de lado, vemos cómo ahí se le fue, dobló el brazo tantito y ya no te recuperas. Ya es cargar tu cuerpo con una sola mano, con un solo brazo, entonces sí, se te va completamente y no tienes opción. Miren, el brazo derecho ya no tenía la fuerza necesaria para seguir. Para seguir, exactamente. Y vean ustedes cómo la desvanece. Estaba. Y vamos a ver, por supuesto, una nota muy, pero muy mala. Él mismo sabe, no tiene, pues, nada que discutir. Y muchas veces es frustrante llegar a una final y que te sucedan estas cosas. No pueden ser muchos factores. Sin embargo, tiene que reponerse el gimnasta. Por ahí hay quien dice que el gimnasta nunca muere si tiene 30 segundos para regresar al aparato, aluciendo a lo que platicamos, ¿no? 8.90, una nota que pocas veces vamos a ver ahora en la gimnasia, abajo de 10 puntos. Y vean ustedes la dificultad y la ejecución.